Saludos nuevamente, estimados alumnos de estadística. Mire, finalmente en esta ocasión nos toca ver uno de los temas más relevantes en el estudio de los intervalos de confianza, que en este caso corresponde para el cociente entre dos varianzas. Dicho cociente o razón o división entre dos varianzas poblacionales. Y precisamente nosotros tenemos esta expresión. Bueno, la referencia bibliográfica, por favor, es el Walpole Meyers. En la página 306 dice intervalo de confianza para esta expresión. Bueno, lo voy a rayar momentáneamente. ¿Qué es esta expresión? Pues es el cociente, es la razón, ¿sí? La división entre dos varianzas, ¿sí? Estas varianzas son poblacionales, dada una muestra 1 y una muestra 2, de las cuales nosotros tenemos que calcular respectivamente las varianzas muestrales con N1, el tamaño de la muestra 1, y N2, el tamaño de la muestra 2. ¿Sí? Para este caso, tenemos también aquí grados de libertad. Los grados de libertad, en el caso de los grados de libertad de la muestra 1, va a ser igual a N1 menos 1. Los grados de libertad 2 para la muestra 2 es N2 menos N1. ¿Y qué son los grados de libertad? Bueno, pues los tenemos aquí, ¿sí? ¿Y por qué tenemos una F? Porque en este caso hablamos de la distribución. Distribución, necesitamos las tablas de la distribución F, ¿sí? Que están en el apéndice del mismo libro, del Walpole. Es precisamente la tabla A.6, página 741, donde aparecen las tablas de la distribución F. Entonces, estas tablas manejan los niveles de confianza alfa medios y los grados de libertad. Pero los grados de libertad son diferentes o respectivamente deben de contabilizarse independientemente uno del otro. No como los otros intervalos donde hacíamos una aproximación a los grados de libertad. No, aquí lo que se hace es precisamente usar unas tablas diseñadas para los dos grados de libertad. ¿Sí? La letra que expresa el grado de libertad es un tipo V, pero más abierta, más cursiva, para que no se confunda con la V que normalmente escribimos, ¿sí? Como esta. Usted hágala de tal manera que se pueda identificar, diferenciar de la B que usted, de la V que usted normalmente escribe. ¿Sí? Bueno, aquí está el concepto de grados de libertad. Otra cuestión bien importante aquí es que esta es una desigualdad. ¿Sí? Observe bien cómo del lado izquierdo primero me aparece grados de libertad 1 y grados de libertad 2 inversa. Y del lado derecho es grados de libertad 2 primero y luego grados de libertad 1 como segundo. Sin que la F de alfa medio sea inversa. Entonces, pues la fórmula es clara. En este caso, lo que interesa mucho es el resultado, obviamente, de la división, o cociente o razón. Y puede haber tres casos. Quiero que observe esto. Esto que está aquí, de aquí
hasta acá. Bueno, pues es una desigualdad. No lo olvide. Una desigualdad con los signos de menor que, significa que al final tenemos un intervalo que va de A a B. ¿Sí? Y ese es el intervalo solución. Eso es lo que hemos estado haciendo en los demás anteriores ejercicios. De tal manera que cuando se hace la razón, puede haber tres casos, ¿sí?, que son muy significativos para el estudio de esta unidad de variabilidad. El intervalo solución que nos resulte puede tener tres casos. Primero es que tanto A y como B, ambos, los dos, estén comprendidos entre el 0 y el 1. Significa que son menores a 1, que son fracción, decimal. Eso, consecuentemente, me indica que el numerador de la varianza 1 es menor que el numerador que es la varianza 2. ¿Sí? De tal manera que la varianza 1 tiene mayor concentración de datos y tiende a ser una curva de diferente curtosis a la de la muestra 2. Mientras esta pueda ser leptocúrtica, quizás esta sea platicúrtica. Entonces difiere, ¿eh? Una es de menor concentración y una de mayor concentración de datos. Segundo caso, ¿sí? Si en el caso de que tanto A y B sean mayor que la unidad, entonces me está indicando que esta división, que este cociente, es con un numerador mayor que el denominador, ¿sí? Lo que implica que los datos son más dispersos en la varianza 1 que en la varianza 2. Al ser más dispersos, entonces puede tener una forma platicúrtica, mientras que la varianza 2 sea de la forma leptocúrtica, con mayor concentración de datos. Y es quizás algo que no deseamos en un proceso. Esta aplicación estadística es una de las principales, por ejemplo, en los procesos de Six Sigma, donde se pretende homogeneizar las varianzas de las muestras aleatorias de lo que se esté produciendo. ¿Sí? Seis Sigma o Six Sigma es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar defectos o fallas en la entrega de algún proceso, de algún servicio. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería el tercer caso? El tercer caso es que si A está contenido entre 0 y 1 y B sea mayor que 1, entonces esto, al nivel de confianza que me estén indicando 1 menos alfa por ciento, entonces habrá evidencia suficiente para decir que las varianzas son iguales u homogéneas, dejando de ser heterogéneas entre sí. ¿Sí? Y con esto poder asegurar que haya homogeneidad en las dos muestras. Para esto necesitamos hacer un ejemplo, dos ejemplos, por favor, con esta fórmula. Ponga atención, es el ejemplo 9.12. ¿Sí? Es en la página 290 del Walpole. Depende la edición, porque, por ejemplo, yo lo tengo como ejemplo 9.11. ¿Sí? Y en el libro que tenemos en la biblioteca de manera física, pues está como ejemplo 9.12. Y así van cambiando las ediciones. El edicto
Después de dictar, anoto los datos y resolvemos el intervalo. Así que el Departamento de Zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro. Se reunieron 15 muestras de la estación 1 y 12 muestras de la estación 2. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de ortofósforo de 3.8 miligramos por litro y una desviación estándar de 3.07 miligramos por litro. En tanto que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1.49 miligramos por litro y una desviación estándar de 0.80 miligramos por litro. Calculé un intervalo de confianza del 98% para la razón real de la varianza 1 y 2 y respectivamente para la desviación, para la razón de la desviación 1 y 2 del contenido de ortofósforo de la estación 1 y de la estación 2 respectivamente. Entonces, los datos que me están dando es que son 15 muestras de la primera estación con una desviación estándar de 3.07. De esto hay que calcular la varianza 1, ¿cómo? Elevando al cuadrado, 3.07, ¿sí? Y aquí también necesitamos saber cuál es el cuadrado de la desviación estándar para determinar que esa es la varianza 2, 0.80, ¿sí? Del nivel de confianza del 98%, tenemos que, consecuentemente, alfa medios va a ser igual a 0.01. ¿Sí? Ahora, necesitamos, aquí bueno, voy a escribir 3.07 al cuadrado, aquí al cuadrado. Necesitamos decir que grados de libertad 1 es igual a 14, ¿sí? Directamente, ya tenemos 14 y grados de libertad 2 es igual a 11, es el n-1. Y necesitamos dos lecturas correspondientes en las tablas. Respectivamente sería la F de alfa medios de grados de libertad 1, grados de libertad 2, ¿sí? Y esto va a ser igual a F de 0.01, sería primero 14 y luego 14,11. ¿Sí? La segunda medición, la segunda lectura en tablas va a ser, será F de alfa medios, primero grados de libertad 2 con grados de libertad 1, esto es igual a F de 0.01, 11,14, ¿sí? Y nos vamos a las tablas. Mire, estas tablas constan de varias páginas. Esta página es exclusiva para cuando alfa es igual a 0.1, que es nuestro caso. Bueno, nosotros tenemos alfa medios, pero finalmente nos queda de 0.01 y necesitamos primero los grados de libertad. El renglón que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 19 son los grados de libertad 1. Y la columna 1 son los grados de libertad 2. De tal manera que lo que buscamos primero es la intersección de grados de libertad 1, 14 con
grados de libertad 11, y aquí lo tengo, es 4.29. Posteriormente, usando esta misma tabla, esta misma página, debo de localizar ahora grados de libertad 11, aquí está, con el renglón de grados de libertad 2, 14. ¿Sí? Aquí lo marqué con lápiz. Y el valor es de 3.864. Y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, finalmente lo que alcanzamos a ver, por favor, ahora, nos vamos a cambiar de página, página 306. En la página 306 del Walpole, me da los valores, el autor, de 3.87. Para el caso 11-14, nosotros tenemos 3.86. Y para el 14-11, ahí dice claramente, en esa página, 4.30. Bueno, pues se puede ajustar a 4.30. Sin embargo, vamos a manejar estos decimales. Y lo que procede es que ya tenemos todos los valores suficientes para hacer el intervalo con la desigualdad. Aquí tenemos sustituidos ya de manera completa la varianza 1 y la varianza 2 en ambos lados de la desigualdad, de la razón verdadera de las varianzas. Y aquí está la F de alfa medios, grados de libertad 1, 2. Y aquí grados de libertad 2, 1. Alfa medios. Usted toma su calculadora y le debe de quedar este valor, ¿sí? El autor, bueno, tiene ahí 3.425, nosotros tenemos 3.43. Realmente no es relevante, porque a nosotros lo que nos interesa saber es que si ambos son mayor que 1, entonces no son iguales las varianzas, difieren entre sí. Y esto me permite hacer una toma de decisión, ¿sí? Ya sea para la muestra 1 o para la muestra 2. Y para la desviación estándar, es lo mismo, desviación estándar. Un intervalo de confianza para la razón entre la desviación estándar es este. Lo único que se hace, bueno, pues es hacer la raíz cuadrada en los tres términos de la desigualdad. Y me queda que tanto A y como B son mayores que 1. Así que la desviación 1 es mayor dispersión, menor concentración, que la desviación 2. Así es que vamos con el siguiente ejemplo. Pues mire, ahora le voy a pedir que se cambie al libro de estadística inferencial del profesor Eduardo Gutiérrez. En la página 137 está el ejemplo 3.19. Si no lo tienes, se lo dicto, ¿sí? Y dice, las pruebas de tracción de 10 puntos de soldadura en un dispositivo semiconductor produjeron los siguientes resultados en libras requeridas para romper la soldadura. Así es que está aquí la muestra 1. Esta es la muestra 1. ¿Sí? Y tenemos, estas son libras, 15.8, 12.7, 13.2, 16.9, 10.6, 18.8, 11.1, 14.3, 17, 12.5. Necesito que usted consulte el libro y compruebe que son los resultados correctos.
Para la muestra 2, para la muestra 2, tengo estos resultados en libras: 24.9, 23.6, 19.8, 22.1, 20.4, 21.6, 21.8, 22.5. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Bueno, lo que usted va a hacer es tomar estos datos y sacar la desviación estándar. Posteriormente elevarla al cuadrado, bueno, es decir, sacar la varianza. Aquí, una vez anotados los datos, usted va a verificar que efectivamente N1 es igual a 10 y N2 es igual a 8, con grados de libertad respectivamente de 9 y 7. ¿Sí? Así es que usted debe de anotar, encuentre un intervalo de confianza para la razón de varianzas y determine si son homogéneas o no entre sí las varianzas reales, o sea, lo que vamos a calcular en torno a la varianza 1 y la varianza 2 con la desigualdad que estábamos usando. Bueno, entonces, si el nivel de confianza es del 90%, alfa medios, al despejar alfa medios, es 0.05. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en las tablas? En las tablas, yo tengo que irme a la página del valor de alfa de 0.05 y encontrar estos dos valores. ¿Sí? Entonces, observa. Esta página corresponde al valor de 0.5. ¿Sí? Son las tablas de la distribución F. Entonces, lo que buscamos nosotros primero es el valor de 9 grados de libertad para 1 y 7 grados de libertad, ¿sí?, en 2. Entonces es 9 con 7, tengo 3.68. Y el siguiente valor de alfa de 0.05 es con 7 grados de libertad para el primero, para la primera muestra, y 9 grados de libertad para la segunda muestra. Y el valor aquí es de 3.29. Aquí los anotamos, ¿sí?, los que tenemos en las tablas. Revíselo, por favor. Es importante que cheque eso en las tablas. ¿Sí? Las tablas estadísticas de la distribución F. ¿Y qué es lo que procede? Lo que procede es sustituir ya en la desigualdad completa el intervalo. Y aquí está, ¿no? Ya tenemos aquí este valor. En el denominador y este valor, en, ¿sí?, esta es la varianza 1 y la varianza 2 en ambos lados de la desigualdad para la razón de las varianzas reales, para la razón real de las varianzas, ¿sí? Y usted pues, va a tomar su calculadora y debe de verificar que el resultado es 0.76 menor que la varianza 1 sobre la varianza 2 menor que 9.22. ¿Sí? ¿Y en qué caso caemos? Bueno, vea usted cómo el intervalo contiene al 1, con un 90% de confianza, contiene al 1, o sea, de 0.76 a 9, pasa por el 1, lo que significa que no existe evidencia de que sean diferentes estas varianzas. Se asemeja a su kurtosis, se asemeja más a la distribución normal, y las dos tienden a ser homogéneas. Más homogéneas entre sí. ¿Sí? Respectivamente, el intervalo para la razón de la desviación estándar 1 y 2
me indican lo mismo, me indican que contiene este intervalo al número 1, lo que concluye que tanto la varianza 1 es igual a la varianza 2, con un nivel de confianza del 90%. Lo mismo sucede con la desviación 1 y la desviación 2. Necesito que verifique esa solución. Esta solución está en la página 150. En la página 149. Sí, del libro referenciado. Pues hasta aquí sería el video, estimados alumnos. Estaremos continuando con los siguientes temas para las pruebas de hipótesis.